Quería aprovechar estos breves segundos para un gran amigo de nuestro programa, Claudio Andrade, que lo leerán mucho en el Río Negro, una de las grandes columnas que tiene el Río Negro, que últimamente no tiene muchas grandes columnas, pero eso vamos a dejarlo ahí. Están motorizando una experiencia increíble que se llama el Valle de los Músicos, que va por su tercera edición. Ahí abajo tenés la página de internet. Este fin de semana se juntan en Roca, en la Plaza San Martín, por tercera vez, una actividad gratuita increíble que tiene que ver con compartir y aportar ideas nuevas a un mundo que las necesita urgentemente. Así que un saludo al Valle de los Músicos. En las charlas de hoy con Osvaldo Bayer, ¿de qué vamos a hablar con Osvaldo Bayer? Vamos a hablar de Rodolfo Walsh. A Sangre Fría, Operación Masacre, las claves con Osvaldo Bayer y Rodolfo Walsh. Muchos creyeron, muchos críticos creyeron de que Rodolfo Walsh se había inspirado en el inicio de Timo Escapó. Y no es así. Operación Masacre es anterior a las obras de Timo Escapó, que por lo menos cuando llegaron a la Argentina. Aunque Rodolfo Walsh sabía hablar y era traductor del inglés, es decir, esa obra es posterior a Operación Masacre. De cualquier manera, esto no va en detrimento de ninguno de los dos, y al contrario, los dos fueron unos grandes escritores. Continuamos en División Noticias, aquí por la señal de Globovisión. Tenemos invitados, estamos hablando con los Esculapio, que se acercaron a este piso provisorio de emergencia, y ellos se van a presentar. Hola, mi nombre es Alejandro Fernández, yo soy baterista de Esculapio. Diego Castillo, cantante de Esculapio. Y Sebastián, guitarrista de Esculapio. Bueno, vamos a quedar un ratito con Sebastián para preguntarle un poco por la historia de Esculapio. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Mira, ya casi ya son 15 años que venimos tocando. Y son ya, es bastante la mitad de mi vida ya. Y o sea, con esto se supone que el televidente ya se tiene que sacar cuenta de que tenés 30, ¿no? Claro, 31. Hace muy poquitos días estuvieron tocando, tuvieron la posibilidad de telonear a Living Color. Quiero que me cuenten esa experiencia porque me imagino que ya esto lo van a llevar de por vida. ¿Qué te parece? Una experiencia grandísima tocar con Living Color y una presión bastante grande por medio de la banda. Porque es, tocar con Living Color es, para nosotros, creo que fue una experiencia que hasta este momento fue tremenda. Y más todavía aún cuando estábamos tocando y ver a un costado del escenario que habían tres personajes. ¿Estaba Vernon atrás de ustedes? Estaba Vernon, estaban todos al lado, estaban mirando y estaban moviendo la cabeza. Esa fue la sensación más extraña que pasó en mi vida, de verlo y ¡guau! Y claro, un chabón que vos lo escuchabas en disco o en cassette o en magazine, teniendo en cuenta la edad tuya, de repente estaba moviendo la cabeza con una canción de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que fue sorprendente. Aparte una experiencia, digamos, también con muchas expectativas, porque nosotros hasta el momento del show no sabíamos bien cómo iba a ser, desde la organización hasta el tema de backline. Cuando llegaron los técnicos a probar, recién ahí nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del profesionalismo, ¿no es cierto?, que había. Y obviamente
no por una banda así tan, tan grosa. Bueno, si quieren contar algo del video que estamos por mostrar, o que ya mostramos, o que se mostrará tal vez en YouTube si llegaron tarde y no alcanzaron a ver la repetición. Nosotros grabamos este video que bueno, lo pueden ver en este momento en YouTube. Sí, el tema se llama Déjame. Lo pueden apreciar ahí. Bueno, pueden dejar comentarios, etcétera. A la gente, estamos tocando el 21 de este mes, el 21 de noviembre en Química, junto a Plan 4, Shaila y Mitosis. 23 otoños. Y 23 otoños, exactamente, en el Festival de Tribus al Extremo. Los esperamos ahí a todos. Y bueno, gracias por invitarnos nuevamente, Meteoro, a una nota más. Nosotros continuamos en División Noticias, nos vamos a ir a una tanda, ya venimos. Llegamos al final del programa, nos tomamos una pequeña libertad en esta parte, vamos a hablar un poquito. Nos llegó otra denuncia a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén, creo que ese es el término correcto, lo cierto que llegó al correo del programa, de que el 8 de noviembre golpearon a otro chico en la comisaría primera de Neuquén. La denuncia se hizo obviamente después, hay un trámite ahí judicial. Lo cierto es que los términos de esta denuncia incluyen que el chico fue víctima del famoso submarino seco, también una especie de ultraje sexual porque fue obligado a besarse con otros chicos detenidos en la cárcel. Bueno, una situación bastante, bastante depravada, bastante fea, que involucra una vez más a miembros de la comisaría primera en Neuquén Capital, que está en el centro de Neuquén Capital. Para aquellos que están afuera en Neuquén o que nos ven por internet, dicen, ¿a dónde está? Está en el centro de Neuquén Capital. Lo más tétrico de todo esto, o sea, sin ponernos en el cuerpo la víctima, que es la que tiene que bancar los golpes y los apremios, es que los policías le dijeron, no hagas la denuncia, te vamos a cagar a palos, fíjate cómo le fue a Escobar. La pregunta que nos cabe en todo esto es, más allá de esta brillante valentía que ejerce una vez más la policía provincial sobre indefensos, esos términos, ¿no?, de los submarinos secos, de esta especie de amenaza de que, bueno, estamos protegidos, ¿de dónde sale todo eso? ¿De dónde es impulsado? ¿Vamos a seguir creyendo que eso tiene que ver con que precisamente cuando un hecho no es castigado se reproduce matemáticamente otros hechos parecidos y nadie va a salir castigado? ¿En qué quedaron las denuncias por apremio contra un funcionario municipal? Son pequeños detalles que vamos a seguir resolviendo, pero obviamente estamos bastante atentos. Hasta la semana que viene.